ayer en la tarde el diputado y presidente interino Juan Guaidó volvió a mencionar el TIAR como instrumento para ayudar al cese de la usurpación. Esperemos que no se quede solo en palabras, aunque ya no le creamos a Juan Guaidó, porque no es la primera vez que lo menciona. Él siempre lo menciona cuando se ve con el agua al cuello, cuando su popularidad baja como está en este momento. Tenemos que hacer presión nosotros, la sociedad civil, los ciudadanos, que convoque una asamblea nacional extraordinaria, inclusive para este mismo domingo, y discuta el 187.11 de la Constitución y mencione el TIAR, pero no solamente el TIAR como una palabra común, sino el artículo 8, la necesidad de invocar una coalición militar internacional de paz, todo con el principio del R2P.